la resurrección de Jesús, algo se pone en movimiento. Los evangelios hablan de un terremoto para expresar este quebrantamiento que da paso a una realidad nueva. También en nosotros hay algo que necesita ser sacudido. Una puerta que debe ser abierta o un muro que tiene que ser derribado. Resucitar significa tirar abajo todo aquello que no nos permite ingresar en nuestro corazón y tener un verdadero contacto con nosotros y los demás. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, forman la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También nuestro saludo cariñoso para todos nuestros amigos que nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada y para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de la Voz de Ayacucho y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días nuevamente en A Pensar Más acá en Radio Santa Rosa. Tenemos que empezar agradeciendo al ministro de Justicia, que parece que nos escucha tempranito. Nos escucha el ministro. Nos escucha el ministro acá o en la República. No sé dónde me ha escuchado, pero me escuchó. Y por lo menos dio una respuesta. Ahora, poquito que se lavó las manos como Pilato, ¿no? Sí. Ha sido curiosa su respuesta, mucho. Sí, efectivamente, claro, los bienes los tiene incautados el PRONAVI pertenece al Ministerio de Justicia, pero no creo que nosotros podamos desafectar el bien porque el juez ha pedido la desposesión, entonces no podríamos hacerlo posesionario a Ollantumala. Bueno, no lo hagan, pues, posesionario a Ollantumala, hagan posesionaria a su hija. ¿No es cierto? Y a él lo hacen ocupante precario, pues ya está listo. O sea, que se siente con sus abogados y que encuentre una solución. Hay figuras para hacerlo. Mira, ¿qué pasa con los inquilinos de la señora Rocío Calderón? ¿Se han quedado ahí? Se han quedado ahí, sí. ¿Acaso se han ido? No. La única diferencia es que en vez de pagarle a Rocío Calderón, le pagarán al PRONAVI. Si es que el PRONAVI así lo decide. Tienen que todavía hacer todos esos actos jurídicos, ocupar la posición contractual dentro de un contrato de alquiler, o sea, es toda una cuestión. Pero, digamos, los señores no se han ido, ahí siguen. Se respeta su contrato porque además tenían un contrato de alquiler vigente, ¿cómo los vas a votar? Tendrías que iniciarle un juicio para poderlos votar. Uh-huh. Y al Estado, que tiene, el otro día, ayer me pasaron una lista de 1.200 propiedades incautadas. Entre casas, habitación, terrenos, depósitos, fábricas, departamentos, o sea, de todo, pues, porque a los narcos les incautan, pues, de todo, ¿no? Y básicamente por tráfico ilícito de drogas, la gran mayoría. ¿Y eso está en qué estado? ¿De abandono? No, ocupándose. Ocupados por dependencias del Estado. Sesión temporal, un montón. Asignados, un grupo muy grande. Que asignado quiere decir que ya pasó a, digamos, a poder de la Superintendencia de Bienes Nacionales y que finalmente se le asigna a una entidad del Estado, ¿no? Pero 1.200 inmuebles en todo el país, a nivel nacional. La mayoría en Lima, obviamente, porque en Lima es donde más se incauta. Entonces, veremos ahí qué hacen. Lo que me pareció interesante es que el ministro de Justicia señaló que él no está de acuerdo con la medida, sí. Que le parecía excesiva, que le parecía desproporcionada. Me sorprendió, la verdad. Dado que tenía, digamos, cercanía ayer, sentado, estaba muy cerca, el primer. Y el primer, pues, como ustedes comprenderán, si hay una persona que fue maltratada por Ollantumala, fue el premier que hoy día tenemos. Así ¿no es. Premier es. Duró un mes, ¿no? Premier es una palabra francesa que no deberíamos usar, pero. Primer ministro. Duró, creo que 2 meses. Sí. Logró que le subieran el sueldo a los ministros, ese fue su principal acto. Y luego lo votaron, ¿no te acuerdas? Por andar discutiendo el sueldo mínimo y con la DIA diciendo que no, porque no, simplemente no va. Entonces,
Sí, la sentencia le ha parecido desproporcionada al ministro de Justicia, ha pedido para todos los operadores de justicia, incluso sus procuradores, que soliciten medidas proporcionadas. Interesante porque el procurador sí había pedido el embargo. El embargo del bien para pagar la futura reparación civil, que está muy bien. E incluso había solicitado una medida de inafectación del bien a cualquier acto jurídico. Está bien, pero seguían viviendo ahí. Uh-huh. No te botaban de tu casa a la calle, ¿no? Con tus muebles en un plazo de 12 horas, pues, ¿no? Terrible. ¿No? Ese es el juez Richard Concepción Carguancho, que después dice que no se desdijo, ¿no? El juez ayer ha tratado de explicar. Todo el día estaba eso. Eso. Todo, ¿no?, el día, traducciones Carguancho. Yo me traduzco a mí mismo, ¿ya? Pero él, lo que él dice es que él siempre incautó. Pero solamente dio un plazo para que desalojen. Pero después, cuando se dio cuenta que ya habían desalojado, que el señor no tiene televisor, todo el Perú estaba viendo el desalojo. No, y mandar una notificación por computadora, por correo. Por casi electrónica. En ese momento, que llamó, alguien que le está, y, lo claro, está a las 10 y media de la noche vas a estar chequeando la casilla, sí, electrónica. Y ya la computadora estará desarmada. No, la de la casa y la de Nagasaki también. Entonces, no, pues, o sea, ¿qué juez te notifica a las 10 y media? O sea, que hay que estar toda la noche esperando que el juez te notifique. El cuento es un poquito, digamos, es poner el parche, puede que sale el chupo, ¿no? O sea, tratar de arreglarla. Se dio cuenta, me imagino, o le habrán dicho, o le habrán aconsejado, que ya el papelón, pues tú no puedes pedir, bajo ninguna consideración, que en un plazo de horas botes a tres niños a la calle. Pero, repito, ni al inquilino que se volvió precario, ni al ocupante informal, el que se mete, el precario, uh-huh, finalmente, ¿no es cierto? Ni a ese le das horas para que se largue, ¿no? Llamas a la fuerza pública, hay un proceso, termina el proceso, va y viene, finalmente te ponen un plazo. Incluso para la ejecución de una hipoteca, ¿no? Y con desalojo hay un proceso. Entonces ya la persona va siendo notificada de que probablemente pierda su casa, si es que no paga, bueno, no llega el día en que no paga, y finalmente pues pierde su casa y se le da un plazo para que abandone su casa. ¿No es cierto? Hay todo un trámite. Es un trámite. O sea, no te sacan, y menos con niños. Te van a sacar, sí, por supuesto que te van a sacar. Pero no, acá a las 8 de la mañana se presentó la fuerza de asalto de la SWAT, como si no tuvieran nada mejor que hacer, ¿no? Yo digo, nuestros impuestos deberían gastarse un poquito mejor, pero en fin, parece que el Ministerio del Interior los tiene que tener entretenidos en algo, porque no tienen nada que hacer. Entonces los mandó a cuidar a tres niños. Está bien. Entonces, cuando... Me acuerdo de la foto del comercio. Claro, cuando se dieron cuenta de que, bueno, no iba a haber mucha resistencia armada, supongo porque lo fueron retirando, contrataron a la familia y una empresa de mudanzas, pero... Ayer la señora Heredia, hemos visto las imágenes, cargaba bolsas negras, pues no. Yo de verdad les digo, como madre de familia, con niños, si a mí me dicen que me tengo que mudar en un día, tendría que llamar a mucha gente a pedir ayuda. O sea, no solamente una empresa de mudanzas, a toda mi familia, amigos, en fin, que traigan cajas, que todo el mundo me dé una mano, porque es muy difícil, sí, desalojar un inmueble en horas. Es muy difícil, por más pocas cosas que tengas. Entonces, fíjense, cuando hay un incendio y la gente quiere vaciar su casa en la desesperación, ¿no es cierto?, saca lo que puede. Bueno, ellos han salido como en incendio, ¿no? Más o menos esa ha sido la figura. O sea, es como si la casa se estuviera incendiando y hay que sacar lo que se pueda. De ahí, rápido, el camión, lo que fuera. Y algunas cosas de mi mamá, otras cosas de tu mamá, otras cosas de la prima. A los hijos uno lo pones por acá, ¿no? Porque no te dan tiempo ni de pensar. Y ese es el problema cuando te atarantan, ¿no? Y judicialmente nadie te debe atarantar. Tú tienes que tener tiempo para repasar lo que estás haciendo y tomar tus opciones legales. Hay opciones. Ahora, el ministro Heredia dice que él cree que va a ser difícil que se pueda pensar en una opción en que ellos puedan ocupar el bien. No lo sé. Pero lo que sí se puede hacer, no sé, tú has dicho, es apelar. Ya apelaron, pues, ¿no es cierto? Ya apelaron, o sea, no hay ningún problema, eso ya está clarísimo. Ahora, ¿cuánto dura una apelación? Depende, pues, ¿no? Que el fiscal participe también, tiene que participar, ¿no es cierto? El señor Richard Concepción la tiene que elevar, mientras se eleva, hay un plazo, ¿no es cierto?
De repente la corte le ha ido muy mal a Humala en la corte en su prisión provisional, preventiva. Entonces seguramente en esto también le vaya pésimo. Y bueno, apele en casación a la Suprema y la Suprema no lo quiere recibir. Porque no es verdad que la Suprema no le dio la razón. La Suprema no lo quiso recibir en el caso de la prisión preventiva. O sea, si me dicen, 13 jueces no le dieron la razón a Humala. No, no le dieron la razón a Humala 4 jueces. El Richard Concepción con el Guancho y los 13 de encima de él, los de la Suprema, no lo quisieron ver. Y en el habeas corpus igual, 1 y 3. Porque los de la Suprema, por ahí no pasó y se fue de frente al Tribunal Constitucional. Entonces no sumen los 5 a la Suprema porque por ahí nunca pasó. Y eso es una vergüenza, que la Suprema no haya querido ni siquiera meterse, ¿no es cierto? Entonces, en fin, están discutiendo sobre si notificó como correo electrónico o como mensaje de texto o como llamada telefónica, ¿ya? Dice que notifica por mensaje de texto. Sí, por mensaje de texto. ¡Ah, qué paja! ¿Cómo va a ser el Poder Judicial? Oye, qué alucinante. ¿En qué norma está eso? ¿Por WhatsApp? Le envió el mensaje de texto. ¿Por SMS o por WhatsApp? Yo creo que por SMS. Yo creo que se mandó una foto de Instagram con un selfie y le dijo a Nagasaki, César, quédese un rato más, ¿eh? No hay problema. No, pues, es que esto es absurdo, ¿no? No, es una tontería estar discutiendo todo el día si eso tenía sentido o no. Lo cierto es que sus mensajes no tuvieron el objeto deseado, pues no llegaron y han llegado a las redacciones de los medios a las 8 de la mañana del día siguiente. Ayer cuando empezábamos el programa, ¿no es cierto? Y no, perdón, anteayer cuando ayer y estaba el abogado que se enteraba acá. Acá se enteraba, Wilfredo Pedraza, que es abogado, se enteraba acá. Entonces, ya pues, o sea, ¿qué podemos hacer? Por eso, bueno, en todo caso, gracias al ministro de Justicia por contestar, pero se ha lavado las manos como Pilato, ¿eh? Ha dicho, pobrecitos, no es mi problema. Ajá, y si claro, pues porque la casa ya se la quitaron, sí, pues la tengo yo, claro, ¿no? Pero creo que el juez no me da permiso para que ellos la ocupen, ¿ah? ¿Eh? Entonces, no se va a poder, ¿ah? ¿Eh? Hoy día no, joven, ¿no? Esa ha sido más o menos la respuesta. No era la respuesta que yo esperaba, pero por lo menos ha habido una respuesta. Rosa María, ayer habló el hermano del expresidente Antauro Humala. He leído que había cosas que no se podían publicar. ¿Sí? A ese nivel. Pero todo ha sido publicado. Contra su hermano, me refiero. Sí, contra su hermano. Pero feas, ¿sabes? Y lo he llamado presidelincuente. Por eso, pues, o sea, ya, bueno, ¿qué puedes esperar? El hombre ha estado más de 13 años preso. Ha estado preso más tiempo que Alberto Fujimori, ¿eh? Antauro tiene preso más tiempo que Alberto Fujimori. Porque Antauro Humala lo meten preso luego del año nuevo del 2004 para el 2005. Entonces, en ese año nuevo, acuérdense, toma la comisaría de Andahuaylas, mueren 4 policías. Esos 4 policías le son imputados a él como agente, director o instigador de todo este proceso. Y se le juzga, si no me parece, no sé si es por sedición o por rebelión. El asunto es que termina con 17 años de carcelería, tiene 13. Y su defensa está solicitando que se le excarcele porque ha cumplido más de la mitad de la pena y que además tiene, pues, no sé si ha estudiado algo o ha trabajado, ha tenido redención de la pena por el trabajo, no lo sé. El asunto es que ese expediente, entiendo que lo están presentando ya y que se va a demorar 3-4 meses, pues, en ser calificado. Entonces están pidiendo su excarcelación por el cumplimiento ya de la pena. Entonces, ese señor Antauro Humala quiere salir a hacer política, tiene un papá que, bueno, que todos lo conocemos, que no hay mucho que agregar, que tiene estos sueños mesiánicos enloquecidos y que utiliza, pues, el agravio como digamos, arma política, ¿no? Y el agravio a su propio hermano, que digamos lo que digamos, no lo sacó de la cárcel. Y no porque no lo quisiera, pues yo creo que lo quiere mucho, sino porque creyó que no podía usar el poder para favorecer a su hermano. Y eso habla bien de Humala, como creyó, porque acuérdense, los últimos días del gobierno de Humala le querían hacer la jugarreta de canjearle la libertad de su papá
por la de Alberto Fujimori. Y él dijo, al final, después de que lo marearon un poco, al final dijo que no, y no lo sacó. Y todo el mundo decía, va a sacar a Fujimori, a su hermano, de todas maneras. No lo sacó, a ninguno de los dos. Los dejó bien metidos adentro. Entonces, tu hermano lo odia, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, imagínate tú, eres el hermano, el presidente del Perú, hiciste un periódico que se llamaba Ollanta, levantaba reservistas para Ollanta, todo para el comandante Ollanta, hablaba solo del comandante lo Ollanta. Te meten preso por hacer una barbaridad, como tomar un acto de rebelión contra el Estado de Derecho, ¿ya? O de sedición, si quieren, y tu hermano obviamente no te apoya, te quedas solo. Y resulta que tu hermano es un delincuente porque no te sacó a la cárcel. Va. En fin. Lo que ha dicho Ollanta Humala en la entrevista que dio a Sol Carrillo el día domingo, en la noche, es que no va a hablar mal de su familia. Punto. Sí. Nada más. Que ni le pregunten porque mal no va a hablar. Su familia puede hablar mal todo lo que quiera. ¿No? Como el papá que ayer decía, yo le he dicho que se quede metido dentro de su cama y que lo saquen con cama y toda la calle. Pero lo han agarrado por idiota. Ahora, el papá dijo cosas horribles también, ¿no? Que no quería ver a su hijo preso, lo quería ver fusilado, ¿no? O sea, que se suicide, ¿no? Bueno, estamos con la congresista Gloria Montenegro, que ya está con nosotros escuchándonos. Yo todavía con un poco de tos, les digo. Tosa, no tengo enterovirus. Cálmense, muchachos, ¿eh? Eso sí, lávense las manos todos, ¿ah? ¿Eh? Todos a lavarse las manos ahorita. Ahorita, empezando acá por el operador. Todos a lavarse las manos. No, en serio, el síndrome de Yulán Barret que está dando en el Perú, yo he escuchado este síndrome antes, o sea, sí, existe, no es una novedad en el mundo de la medicina, está dando por un virus que se llama enterovirus, no por Zika, ni por chikungunya, ni por dengue, sino por enterovirus. Y el enterovirus da por comer en malas condiciones sanitarias, básicamente. ¿Le va a dar a todo el mundo algún problema como Yulán Barret? No, porque es solo el cuerpo que está predispuesto, el que tiene las defensas más bajas, digamos, es el que normalmente hace la enfermedad. Y es el mínimo, por eso son 20 casos, 20 y tantos casos. Pero sí, claro, o sea, si Trujillo es el 1% de la población al año, ¿ya? No, muchísimo menos, uno por mil me parece que es el porcentaje bien bajo. O sea, debería haber algo así como... no sé, pues si somos 32 millones de peruanos, es no sé, 320 casos, creo que es uno por 100.000, ya, al año, en todo el Perú. Pero resulta que en Trujillo tienes en una semana 16 casos, ya pues hay algo raro, entonces sí hay un brote. Ahora, ojo, a ver, a todos los que me están escuchando, la alerta epidemiológica no significa que todos estamos en alerta, significa que los pacientes y el Ministerio de Salud tiene que tener una comunicación. Es decir, que el Ministerio de Salud, su personal, ellos tienen que estar en alerta, comunicándose con los pacientes que presentan los síntomas para poder comunicar al Ministerio de Salud para que inmediatamente inicie la investigación. Pero en 9 de 9 casos de Trujillo, que son los primeros, sobre los que se han hecho los análisis, 9 de 9 casos es enterovirus. Entonces no es Zika, no es dengue, no es chikungunya, ya saben cuál es el virus, y el virus es un virus básicamente relacionado con enfermedades estomacales. Y no es contagioso. Y no es contagioso, sí, salvo que te comas la misma comida, claro, malograda. Claro, pues. Claro. Entonces, higiene la comida, lavarse las manos, las cosas ancochadas de siempre, y además, ¿quién no ha escuchado hablar una vez? ¿A quién no le da una enterocolitis, por ejemplo? Es la típica colitis producida por el enterovirus, que es la que te da un diarreón de aquellas, ya, y nada más, ya. Entonces, si a usted, señora, le va a dar un diarreón de aquellos, no le va a dar Yulán Barret, o sea, rarísimo que le dé, tendría usted que estar muy débil. Entonces, ¿una mujer embarazada? Sí, probablemente sí. ¿Una señora muy mayor, tercera edad? Sí. Muchas razones hay, ¿no es cierto?, que hay que tener atención. Vamos a la pausa, empezamos con la congresista Gloria Montenegro. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú.
La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial, y que sean siempre todos los días, un feliz Día de la Madre. Les desea Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. ¿Quieres ser un fraile predicador? Conócenos. Ingresa a www.jovenesonnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas. Un nuevo número finamente ilustrado, con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor. Además, notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú, pinceladas históricas, en contacto con la noticia y mucho más. Adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158. Ah, y recuerda, con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 22 minutos, 8 con 22. Estamos ya a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, enlazados en todo el Perú. Rosa María Palacios. Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso. Ustedes que ya saben que ella representa al norte, pero trabaja mucho acá en Lima en estos últimos tiempos, y ha sido una voz a veces, no voy a decir disidente, pero sí una voz que ha sonado dentro del Congreso de la República, lo cual es bueno porque a veces a las mujeres no nos dan el micro, pero aquí sí, por si acaso, no me quejo, acá las mujeres tenemos el micro toda la hora. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quería empezar por una rectificación, un proyecto de ley que usted en el cual pretende rectificar una situación que era bastante ominosa, ¿no? El Congreso de la República, con la firma del presidente del Consejo de Ministros, en fin, en gran celebración en el Congreso, se preparó y se apoyó un proyecto para cambiar la forma en la que se relacionan los auditores internos con el órgano de control nacional, que es la Contraloría. El proyecto no es malo. Lo único que tenía de malo es que exceptuaba al Congreso de la República del control. O sea, para que la gente entienda cómo era antes, ¿ya? Cada entidad contrataba a su auditor interno, que es su contralor interno, y le pagaba su sueldo. Entonces, dependía funcionalmente de la Contraloría, pero tu jefe, o sea, el que te pagaba tu sueldo y te contrataba, estaba en el ministerio, en la municipalidad, etc. Entonces, la relación de dependencia, pues, era muy grande, ¿no? Y era muy frágil, más bien, la relación de funcionalidad con la Contraloría. La ley lo que pretende es pasarle ese presupuesto de contratación a la Contraloría y que la Contraloría te designe al auditor, te lo escoge, te lo contrata y te lo manda, y tú le pones la oficina. Ah, buena idea, ¿no? Es un tema que yo he discutido hace 20 años, cuando vivía la reforma del Estado, ¿no? Ya. Entonces dijeron, sí, muy bien, sale, vale. Pero no para el Congreso, ¿ya? Entonces lo mandan al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa, con toda razón, y después, como lo observa, no lo promulga, pasan la quincena y no lo promulga, mira la caída del presidente, entonces Galarreta decide promulgarlo por insistencia del Congreso, pero lo invitan a Palacio, para que ahí se promulgue. Oiga, un momentito, ¿y el Congreso? ¿Y el Congreso? Entonces la congresista Montenegro ahora dice que el Congreso también entra. ¿Cómo va su proyecto, congresista? Espero que ya en la Comisión de Constitución
sea dictaminado y pase al pleno. Y tienes muchísima razón. Y inmediatamente reaccionamos. Creo que hay dos o tres proyectos similares, porque es fundamental. Uno de los argumentos por los cuales cambiaron, porque no estaba así, cambiaron para exceptuar al Congreso, era que se tiene que respetar la autonomía, y la autonomía administrativa era vital. Pero es absurdo por varios detalles. No nos olvidemos el problema que hubo con las canastas navideñas. Bueno, ¿quién controló eso? Las computadoras de Luz Salgado. Las computadoras, ¿quién controló eso? Pero yo tenía los antecedentes ya del uso de fondos, del fenómeno del Niño, las compras no reportadas, las compras fraccionadas, que no terminan de informar. Si hubiera un órgano de control interno muy exigente, no podría escapar ninguno de esos detalles. Fíjese, el Congreso es un organismo constitucionalmente autónomo, como la Contraloría, del mismo nivel. Así es. En cuanto a autonomías, la autonomía constitucional se concede a 9 organismos. Si quieren se los recito cualquier día, así como los mandamientos, ¿ya? Pero es que de verdad, pues eso es una cosa que aprendes básico en derecho constitucional. O sea, no solamente tienes poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también tienes Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, BCR, tienes también obviamente la Contraloría, la Defensoría, en fin, hay varios. Esos de ahí, que los que están en la Constitución, esos tienen autonomía constitucional. No puedes decir que le estás quitando autonomía al Congreso si un órgano cuyo fin, como lo controlaría, controlar, no puede controlar bien en el Congreso. Así es. En una ley que el Congreso considera que es buena para todos, menos para él. O sea, lo que la gente la revienta, congresista, es esta permanente situación de privilegio que quiere el congresista. Así es. ¿Por qué? Mira, que hayan privilegios por horarios, que hayan privilegios por viajes, pero que hayan privilegios en control, cuando todos se llenan la boca diciendo que van a luchar por la transparencia, que van a luchar por la rendición de cuentas, que van a luchar contra la corrupción, es totalmente ilógico. Entonces, yo espero de verdad que este proyecto pueda permitir que el Congreso también esté bajo la lupa de la Contraloría y que, bajo meritocracia, todo el personal, no solamente el jefe de Contraloría, que ahora se nombra por la mesa directiva a propuesta del presidente. Claro. ¿No? O sea, juez y parte, ya basta. O sea, no propones a tu pata, nombran a tu pata y te fiscaliza tu pata. Y tu pata elige a todititos los que van a estar en la oficina. Imagínate, pues. Ya, es el paraíso, yo quiero estar ahí. Pero no quiero ni muerta. Pero la verdad es que no puede ser. O sea, no puede ser. Y además está haciendo un cambio para todo el Estado, que se supone que es un cambio positivo, porque no va a ser positivo para el Congreso. Ahora, que se lo aprueben, señora, la verdad, congresista, lo veo bien verde, ¿no? Porque el fujimorismo no quiere. El que tiene el control del Congreso hoy es el fujimorismo. Si el fujimorismo quisiera esto, ya lo hubiera aprobado. Y si el fujimorismo no quiere, usted tiene que unir las fuerzas políticas de todos los demás para que se pueda. Y hasta ahora no se ha producido un hecho en el cual se unan todas las fuerzas contra el fujimorismo y tengan éxito. Ese es un tema que lo tenemos que tener en este segundo periodo, tomar conciencia de la importancia de lo que acabas de decir. Y no solamente por estos temas de control. Hay temas sociales, hay temas de violencia contra la mujer, hay temas de del enfoque de género como política de Estado para que haya mayor igualdad de oportunidades. Ayer se quería poner en agenda para el jueves, para hoy, derogar la norma que establece mayores sanciones para violencia de género, otra vez porque tenía la palabra género. Y quieren derogar de nuevo uno de los decretos legislativos, el 13 y tantos. Ahorita lo acabo de retuitear ayer. Pero, felizmente va a entrar hoy día. Entonces, Quieren derogarlo todo. Todo. O sea, no quieren que haya nada. Así es. Ninguna posibilidad para la mujer de mejora en su situación de violentada. Ninguna. Muchas cosas se retrasan justamente porque están creando un sistema de comunicación de puerta a puerta, de casa a casa, tratando de confundir a la población que la ideología de género es lo mismo que el enfoque de género, que es lo mismo que la igualdad de oportunidades, que la igualdad de género en temas sociales, en temas económicos, en temas de educación, y eso no puede ser. Y yo creo que ahí
nuevamente se necesita la unión de todas las voces del Congreso para poderle decir a Fuerza Popular el daño que se le está haciendo al país. Pero bueno, el problema es que no están unidas por las fuerzas del Congreso. La última vez que votaron unidas contra una propuesta de Fuerza Popular fue en el tema de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Esa fue la última vez y única vez en que le ganaron a Fuerza Popular, digamos, pero porque necesitaban 87 votos. Pero para aprobar una ley simple, si van todos, se necesita 66. Así es. Y si no van todos, se necesita la mitad más uno de los presentes. Y ellos siempre son la mitad más uno de los presentes. Porque tienen mayoría. No sé, tienen 50 y tantos, pero hacen mayoría. Entonces, por más valiosos que sean por su proyecto de ley, debe ser muy frustrante, ¿no? Si usted no camina por todas las bancadas y los convence, tengo desde el año 2016 uno que me parece sumamente importante y que justamente va de la mano con toda la problemática social que vivimos. Es el Código del Niño, la Niña y del Adolescente, que tiene más de 350 artículos, que he retomado lo valioso de otros trabajos anteriores, que se ha actualizado en mesas de trabajo con todos los ministerios, pero sobre todo con la opinión de alcaldes escolares, con la opinión de organizaciones sociales de base, bueno, con claro, opinión de todos los... Completa. Hasta nada. Ahora nada, sabiendo que la vulnerabilidad ahora de los niños y las niñas, que lo estamos viendo a diario... Y se ahorita un montón de reformas. Así por ejemplo, un ejemplo sencillísimo de por qué se necesita modificar el Código del Niño y el Adolescente. El artículo 6, en la parte final, establece que los medios de comunicación no pueden presentar la imagen o la identidad de un niño, sea víctima o victimario, testigo de falta, delito o cualquier acto en los cuales él pueda ser víctima o victimario, ¿eh? Cualquiera de los dos. Muy bien, pero no hay sanción, pues. Está prohibido, es ilegal, pero no existe en ese código ninguna sanción para quien lo hace, ni administrativa ni penal, ninguna. Así es. Entonces, los medios que tienen un sentido ético no lo hacen, pero los que no tienen un sentido ético lo hacen. Así es. Y entonces, cuando yo enseño esto en deontología, mis alumnos se ríen, pues, ¿y qué pasa? No pasa nada, pues ese es el problema. Está solo en el papel, ¿no? Y así en muchos acápitos. Muchas cosas. Pero ojo, hoy día Fuerza Popular le ha pedido al presidente del Congreso poner en debate la insistencia de la derogatoria, la tengo acá, del decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio y contra los crímenes de odio contra la comunidad LGTB. O sea, lo que quiere Fuerza Popular es que si te matan por maricón, porque acá en el Perú te matan por... ¿Se acuerdan la banda de los matacabros, no? Así es. Si te matan porque te odian, porque eres maricón, sí, igual que un homicidio cualquiera, pues, no pasa nada. Cuando no, pues, eso se llama crimen de odio en todas partes del mundo. No quieren eso. Eso es, ¿cómo es? Homosexualizar al país. ¡No! Eso es garantizar los derechos de una minoría. Para eso sirven las leyes, ¿no? ¿No es cierto? Para eso sirve la Constitución. Bueno, hoy día esto entra a pleno porque ya se lo pidió Fuerza Popular, y si se lo pide Fuerza Popular a Galarreta, entra a pleno de todas maneras. Quieren derogarse el decreto legislativo 1323, al cual ya le habían volado la mitad de las cosas que tenía. Ya, lo que quedaba de él, lo que queda, o sea, el cadáver ya más o menos, lo quieren derogar todo. Doctora, ¿cómo se puede trabajar así, pues? Ese tema, esa irresponsabilidad, ese abuso por la cantidad, implica más retraso para el país. Y cuando les digo que son obstruccionistas, se enojan. Dicen que no son. Pero justamente anoche he estado en Canal N con una congresista fujimorista y tengo mes a mes todo aquello que implica obstrucción, no para el Congreso, para el país. Aquello que nos hace daño, aquello que significa retraso. Y espero que estas facultades legislativas para este gobierno salgan, y salgan ya en orden de prioridad. El tema de reconstrucción con cambios debe salir en una semana, no en un mes, dos meses, medio año, un año. Ayer se aprobó la Autoridad Única de Transporte, casi al año de haberse presentado. Entonces, ¿eso no es obstruccionismo? ¿Qué cosa es? Yo vengo de la actividad privada. Lo que me dan ahora, ahora lo saco. No mañana, no más tarde. Es otro mundo, el sector público es otro mundo. Pero bueno, vamos a ver un tema bien interesante de doctora Montenegro, planteado en la columna de hoy por Augusto Álvarez, que a su vez me cita a mí, ¿verdad? Nos estamos citando entre nosotros, qué vergüenza, pero sobre cierta teoría de la conspiración que quiero conversar con usted. No se pierdan de esto, porque ya regresamos las conspiraciones en nuestro país. Volvemos en un instante.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial, y que sean siempre todos los días, un feliz Día de la Madre. Les desea Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos ya en Arequipa, todo Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín Chimbote, a través de Radio Santo Domingo RSD Lima, a través de Radio Santa Rosa, el Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, la Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios, la Sociedad Dominica de Medio de Comunicación, nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, hoy día, Augusto Álvarez en su columna habitual nos recuerda un exabrupto del señor Mauricio Mulder, porque el señor Premier César Villanueva dijo que no era en realidad, el presidente dijo, ¿no?, que este proyecto para bajarse candidatos con menos de 3 años de militancia no era muy democrático, ¿no? Y Mulder, que sale bien, bien rápido, dijo que sí conspiró y se movió para bajarse a PPK Fusteto, ¿no? Paso al presidente. Entonces, porque fíjense, la teoría es que el señor presidente Martín Vizcarra estaba sentadito en Ottawa, congelado el Poble, le caía la nieve encima, ¿no? No tenía nada que hacer, ¿no es cierto? Y un día lo llaman por teléfono y le dicen, aló, oye, vente a Lima porque resulta que renunció el presidente. Randa, no te puedo creer, ahí voy. Ya está. Jamás habló con nadie, no dio una declaración, no habló con ningún partido, nada. Y eso, bueno, parece poco probable. Congresista Montenegro, ¿qué cree usted que pasó? O sea, el señor, que es de su bancada, César Villanueva, es de APP, ¿en qué andaba? Retomo desde el punto de ese tuit que a mí me llamó la atención enormemente del señor Mulder, cuando agarra y le dice
prácticamente lo que escribe es muy corto, pero la traducción es la siguiente: mira, Vizcarra, quédate callado que yo sé todo. Sí. Y no te metas con mi proyecto. Entonces yo inmediatamente, ¿no?, mientras voy manejando o voy leyendo, voy revisando las cosas, y en eso llego y contesto. Y le digo, el menos indicado para hablar de este tema es usted. Porque primeramente la confabulación está entre el fujimorismo, el aprismo. No se olviden que una moción había hecho la izquierda también, y entre todos la cambiaban, se juntaban para mejorarla. Y hasta ahí yo lo veía normal, que hagan una moción multipartidaria, me parece bien. Y ahí estaba mi colega, a quien respeto mucho, César Villanueva. Hasta ahí yo no lo veía nada extraño, pues, ¿no? Si eso quieren, esa es la voluntad, y la democracia es la democracia. Pero lo que sí nos extrañó enormemente la atención, y ese día que me entrevistan, les digo, por favor, este no es un tema de una persona, ¿no? Cuando me dicen, ¿usted cree que Vizcarra ha confabulado para traerse abajo? Le digo, esto no es un tema de una persona. Acá se está siguiendo un plan debidamente organizado, debidamente planificado, en donde está el aprismo, el fujimorismo. Y uno de los periodistas dijo, pero también ha estado su congresista. Y usted no lo va a negar, porque ahí están los videos donde él recolecta firmas en la noche de Fuerza Popular. Digo, sí, efectivamente, eso no se puede negar. Él ha estado ahí, como ha estado también trabajando la moción y haciendo conocer la nueva moción, una que tuviera más aceptación en el Pleno. Entonces le digo, este, por lo tanto, es un trabajo multidisciplinario, debidamente organizado, donde también ha estado la izquierda muy resentida por el indulto a Fujimori, y que lamentablemente terminó, como los votos no se iban a conseguir, terminó en la segunda parte del plan, debidamente organizada por alguien de inteligencia, que lo tienen varios en Fuerza Popular, y que responde a un plan para bajarse. El plan Mamani. El plan Mamani, que se trajo abajo no solamente al presidente, se trajo abajo a Kenji, los Avengers, y solucionaron sus problemas. Entonces, ¿usted sí cree que hubo una concertación de César Villanueva? Porque, digamos, era un lunes y no alcanzaban las firmas y necesitaban bajarse al presidente. Entonces, colocan a Mamani, y en los videos más completos se ve efectivamente que Mamani es un instigador que quiere que le digan lo que necesita que le digan, ¿no es cierto? Y luego hemos visto dos cosas que a mí me llaman la atención. Uno, el actual presidente del Consejo de Ministros negó tres veces como Pedro, en plena cuaresma, pero negó fuerte que jamás iba a ocupar un cargo en el Ejecutivo, que no estaba trabajando para Vizcarra, que estaba trabajando para bajarse a Kuczynski, que una cosa no tenía nada que ver con la otra, y después asume como su primer ministro. Y después va al Congreso la semana pasada, y tremendo abrazo que se pega con Mamani. ¿Usted ha visto la foto del abrazo con Mamani? Tú no dices, pero si este es el que se trajo abajo al otro presidente, bueno, yo no le digo que lo escupa, pues tampoco, ¿no? Pero le da la mano, ¿no? O sea, buenas tardes, ¿no? Buenos días. ¡No! Un abrazo sentido, emocionado. Entonces, ¿cuál es el mensaje, fíjese usted, y por qué es importante reformar la Constitución? Y acá viene el mensaje, a ver si la doctora me sigue. Cada vez, mira la atención de todos, acá viene el mensaje, mucho de la moral. Cada vez que un presidente llegue al poder y no tenga mayoría parlamentaria, tiene que voltearse a ver a su vicepresidente, porque el vicepresidente se va a aliar con la oposición para bajárselo, como sucedía con la revocatoria antes de que se hiciera la reforma. Es decir, los candidatos perdedores se aliaban y se tumbaban el que ganaba la alcaldía o el gobierno regional. Igual acá, el candidato perdedor se alía con el vicepresidente para tumbarse al presidente. Cada vez que no tengan mayoría parlamentaria, o más astutamente, como lo hace como lo hizo Fujimori en 1990, miró a todos lados y dijo, yo no tengo mayoría parlamentaria. A mi vicepresidente lo desaparezco, porque lo desapareció. El pobre Máximo San Román juró como presidente de la República, no le hizo caso, y dio un golpe de Estado. Entonces, mire los caminos que plantea una situación que puede volverse a dar en el tiempo. Depende de los electores, pero
si un presidente no tiene mayoría parlamentaria, una mayoría que pueda formar, ¿no? Que tenga pues 40 congresistas y que 20 más pueda lograr por cierto equilibrio, ¿no? Si no procede eso, tiene que voltearse a mirar detrás suyo al vicepresidente, ¿no? Que está con el serruchazo ahí, chaca, 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 ¿no? Conversando con los de la oposición a ver si se lo baja. ¿Qué hacemos con la Constitución? Porque con la Constitución que tenemos, esto es, ojo, perfectamente lícito, no estoy hablando de ningún delito. Y decirle, mira, hermano, ya hablé con mis nuevos amigos, ¿no? Y me han pedido que te vayas, ¿no? No se lo ha dicho así Vizcarra, obviamente, pero ese es el resultado final. ¿Eso es así? ¿Lo que estoy diciendo, me estoy inventando algo? Ese es el resultado. Ese es el resultado del lógico. Pero hay una cosa mucho más grave. Si bien nosotros podemos poner un clip a estas páginas para seguir trabajando por la democracia y seguir luchando por la gobernabilidad, queda eso como un antecedente, no para guardarlo, queda como antecedente para hacer los cambios necesarios, no solamente en la Constitución, en la ley de partidos políticos, en la ley que ha permitido que por arrastre congresistas que tenían 8.000 votos hayan salido por encima de la voluntad popular que tenían 20.000, 30.000 votos. No, eso sí es verdad. ¿No? Por el tema del voto del partido. Ahora, el cambio fundamental sería, y eso lo ha pedido mucha gente, si el presidente de la República no se muere, digamos, sino que renuncia o es vacado por incapacidad moral, digamos, hasta un año antes de las elecciones del siguiente mandato, se convoca de inmediato elecciones. Así es. Eso, renuncian todos, renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, renuncia la fórmula y se convocan a nuevas elecciones. Así es. Esa es la solución que el pueblo pedía, que no se podía hacer porque no era constitucional, pero que está en manos del Congreso en dos legislaturas cambiar. No la van a cambiar ni de casualidad, pues como ustedes comprenderán, pero se los dejo bien planteados. Cada vez que un presidente no tenga cómo formar mayoría, cómo formarla, aunque sea frágil, pero que la tenga, el vicepresidente es su serrucho. No te olvides. Lo tienen que mandar a Siberia, porque, ¿no? De embajador a Siberia y sin ticket de regreso, porque se va a unir inmediatamente con la oposición. No te olvides, Rosa María, que Fuerza Popular en ningún momento aceptó a Pedro Pablo Kuczynski como su presidente. Nunca. No te olvides que Keiko dijo que gobernará a través de su Congreso. Así es. No te olvides que estas normas de las cuales conversamos y que son fundamentales que salgan en este gobierno, Keiko lo dice a través de sus congresistas, eso no va en este periodo, va en el mío, cuando yo sea presidenta. Y lo dicen sus mismos congresistas. Entonces, en ese contexto, ¿qué cambios tenemos que hacer para que el Perú vaya fortaleciendo su democracia, pero también su ciudadanía? Ojo con quienes elegimos, cómo elegimos. Entonces, yo creo que hay un trabajo complementario para hacer con los jóvenes. Dios permita que a los jóvenes les guste la política y vayan formando una nueva clase política más concertadora, más dialogante, más tolerante. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Yo creo que... ¿Hay espacio para una reforma constitucional? No. Yo creo que sí. Claro, ya se ha cambiado la Constitución en varios... 17 veces desde el año 93. Así es. Pero en otras circunstancias, ¿usted cree que se cambiaría tan profundamente la conformación del Ejecutivo después de esta experiencia? Porque las constituciones son fruto de la experiencia. Así es. O sea, si no tenemos reelección, etcétera, etcétera, todo es fruto de experiencias políticas negativas, la mayoría. La mayoría. Muy bien. ¿De esta experiencia política usted cree que se pueda reformar la Constitución? Es que de que es necesario, de que es algo imperativo, lo es. Y yo creo que ahí es justamente la inteligencia y la conciencia de Fuerza Popular para decir, ¿realmente tengo expectativas para el siguiente periodo? Bueno, pues que vean que estos grandes cambios sí los apoyamos. Es tiempo. Como es tiempo de que varios proyectos de leyes guardados los pongan sobre la mesa, porque este es el momento de sacarlos. Mañana será muy tarde. Entonces, vamos a ir a hacer una pausa. No, se han quedado todos pensando, ¿no? Estamos pensando, ¿habrá tenido serrucho o no habrá tenido serrucho? Él dice que no, obviamente, no, jamás ha querido aparecer, es una palabra fea, ¿no? La palabra lo usó el señor Mulder, ¿no? Traición.
¿no? Es una palabra fea. Pero, digamos, tú postulas con un presidente, ¿no es cierto? Ganas, estás en su fórmula, haces campaña, te hacen ministro, te tratan pésimo como ministro, los fujimoristas, tienes que renunciar. El señor de la Reta piden que te inhabiliten para la vicepresidenta, tienes que salir corriendo porque están a punto de inhabilitarte. Muy bien, todo eso sucede. El presidente medio que te ningunea, te abandona, ¿no? Y te manda a Ottawa. Entonces tú ahí sentado en Ottawa, pues puedes pensar, qué hice mal, ¿no? Qué hice mal. Y de repente te llama tu pata César Villanueva, que ha sido tu presidente, tu par, pues tu colega, presidente regional, y te dice, oye hermano, hay un camino, ¿eh? Ah, no te puedo creer. ¿Ustedes creen que le conteste el teléfono a Villanueva o no? Yo creo que sí. Creo que a Kuczynski no le contestaba el teléfono. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial, y que sean siempre todos los días, un feliz Día de la Madre. Les desea Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesonnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas, un nuevo número finamente ilustrado, con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor. Además, notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú, pinceladas históricas, en contacto con la noticia y mucho más. Adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158. Ah, y recuerda, con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 53 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos con la congresista Montenegro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la relación de APP con el primer ministro? Eso es una cosa interesante, porque la pregunta, a veces uno, así como con Peruanos por el Cambio, han tenido que salir a afirmar que ellos sí son oficialismo. Yo no sé si ustedes son oficialismo o no, porque su congresista es el primer ministro. ¿Qué son? Mira, Rosa María, en Alianza por el Progreso se acordó por unanimidad, y no en este gobierno, desde el inicio del gobierno, ser una bancada propositiva, de apoyo, de crítica constructiva. Y cuando conversó con nosotros César Villanueva, puso a disposición todo aquello que implicaba cambio de mejora, y cuando pidió el apoyo de su bancada era imposible negarlo, sobre todo bajo principio democrático que tiene Alianza para el Progreso. En ese contexto, solamente pedimos dos cosas:
la celeridad en los cambios y qué teníamos que hacer desde la bancada para que las propuestas que aún están pendientes, sobre todo en el terreno de la descentralización y descentralización fiscal, que es lo que más se necesita, cómo apoyamos para, o sea, que... En realidad le dieron full apoyo. Así es. Full así apoyo. Es más, cuando ellos exponen... Digamos, ya, usted ha dicho una cosa interesante, es como si las páginas de la caída de Puchisky las hubiéramos engrampado, las hubiéramos puesto un clip, ¿no? Así es, pero no borrado, ¿no? Y ahí las está. Ponemos aparte y ahora te apoyamos para que el país salga adelante, pero no nos hemos olvidado lo que ha pasado. Así y lo vamos a resolver otro día. Así es. Pero que está pendiente. Está pendiente. O sea, que por ahora full apoyo. Y en la historia de Richard Acuña, ¿por qué no se reúne finalmente la subcomisión de asociaciones constitucionales? Parece que hoy día no van, no hay quórum. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no lo... Él dice que es un asunto de cuando tenía 15 años. Que lo puede responder fácilmente. ¿Por qué no lo resuelve? Hoy día creo que ya solucionó ese tema, pero ahí yo quiero ir siempre a las cosas de fondo. Mira, Rosa María, esa comisión pasa de tener miembros, creo que a tener 5 o 7, ahora tiene 15. Si en una comisión de 7 es tan difícil reunirnos, que el uno está allá, que el otro está acá, que esperemos, que vienen, que esto, imagínate 15. Entonces, justo decía ayer un comentario, ¿por qué no hacemos esos cambios tan sencillos que implican agilizar procesos, agilizar procedimientos para que la gente vea que no, primero que... Es la comisión de levantamiento del fuero parlamentario. O sea, tienen que levantarle el fuero. Ahora, claro, todo el mundo se quiere meter ahí para que no se lo levante, porque con tal como están con las cosas en el Congreso, con 3 buscados por la justicia, oigan, tienen 3 congresistas con orden de captura. Eso es una vergüenza. Al del Cusco, ya la Corte Superior del Cusco no sabe cómo decirle, oiga, señor Benicio Ríos, entréguese. Tiene una sentencia consentida, firme, por actos anteriores a su mandato como congresista. El reglamento del Congreso es contundente. Señala que no hay inmunidad parlamentaria para actos anteriores al mandato congresista. ¿Por qué el Congreso no lo entrega? El presidente del Congreso envió una carta al presidente del Poder Judicial y les dijo que son ellos los que tienen que pedir el levantamiento de la inmunidad. Hay 2 tipos de inmunidad, ¿no? La de arresto y la permanente. Digamos. La permanente, ¿no? Entonces, en ese contexto, la de proceso, la de inmunidad de arresto y de proceso. No, eso. Entonces, pero la de proceso ya no interesa porque el señor ya fue procesado y condenado. Así es. Pero la de arresto, oye, eso se tramita pues en 24 horas. El señor tiene una sentencia. Que no, que tú pásame el papel, no, me mandas el oficio, si no te lo mando yo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Tenemos 3 sentenciados con sentencia firme. El señor Richard Acuña, si él dice que no hay nada que temer, que es un asunto de cuando era adolescente, que en fin, entonces, ¿para qué lo resuelva? Como dicen los políticos, yo soy el primer interesado. Siempre dicen así, yo soy el primer interesado en que se esclarezca la verdad. Entonces, parece ser que estuvieran boicoteando esa comisión para que no se reúna y no resuelva. Hoy día a las 8 de la mañana ya, sí, ya se resolvía. Ya se resolvía, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, muchachos, acá los que están todos los generadores de noticias que me llegan acá, vamos a ver qué pasa con el caso de Richard Acuña, pero de verdad que era una cosa, la noticia era, y por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, no se reúne, no se reúne, no se reúne. Y así no se puede vivir, la gente necesita finalmente, Y no solamente en esta comisión, ¿no? Siempre hablando de cambios y de reformas. O sea, por ejemplo, mira la comisión de ética. Uf. Donde la mayoría, ¿qué puedo mirar, pues, no? O sea, con la gran mayoría de Fuerza Popular, no solamente preside la mesa directiva, preside varias comisiones. Bueno, ahora viene la gran pelea. Usted no sabe que para junio comienzan a calentarse los motores y ya se están calentando. Y la pelea de verdad, de fondo, es si van a tener la presidencia o no el Congreso. Así es. ¿Por qué? Porque si son 59... Ya no tienen o 60, mayoría absoluta. Y ustedes son los otros 80, perdón, los otros 70, pues son 130, ya no tienen mayoría absoluta. Pero tendrían que unirse todos. Así es. Y esa la veo bien difícil, ¿eh? Bien difícil, porque basta con que se junten con 10 de cualquiera. De cualquiera. De cualquiera. Incluso ustedes. ¿Has visto que ustedes ya ¿ustedes no se irían con el fujimorismo? Por lo menos, mi convicción es muy clara. Yo he dicho que 2 años han sido más que suficientes, tanto el periodo de Luz Salgado como el periodo de Luis Galarreta, para haber
podido demostrar todo lo que se puede hacer desde una mesa directiva, no solamente en la parte legislativa, sino sobre todo en la parte administrativa, que es su rol. Y yo creo que es más que suficiente esos 2 años. Considero que debe haber una unión de todas las otras fuerzas políticas y poner una mesa mucho más ágil, más dialogante, pero sobre todo multipartidaria, donde todos se sientan representados y donde todos sumen esfuerzos para que las cosas salgan de manera más eficiente, más rápida, más transparente y con pero más comunicación. Pero que no incluya la presidencia del Fujimori. Que no incluya, eso debe quedar bien claro. Pueden participar, pero no en la presidencia. Así es. Ucho. Por el bien del país. Bien, el fin del mundo, señores. Ya lo dijo la comunista Rueda Montenegro. Yo he puesto con un clip lo de ya lo que ha hecho mi colega Villanueva. ¿No? Ha habido un plan, lo han ejecutado, muy bien. Pero ahora vamos a ver a quién trabajar. Preside el Congreso de la República. ¿Y quién podría ser un buen candidato a la oposición? Esa es una muy buena pregunta. Porque primero hay que llenar, o sea, la política pues es antropomórfica, ¿no es cierto? Entonces se necesita una cara. Así es. Entonces tienen que buscar pues su Valentín Paniagua. Porque además es muy importante, discúlpeme, quién es el presidente del Congreso, ¿no? A partir muy de ahora. Muy importante. Porque digamos, o sea, en la sucesión constitucional, si le pasa algo a Martincito, como decía, siempre queda Mechita. Pero si también vuelan a Mechita, que es fácil hacerlo, nos queda el presidente del Congreso. Entonces, si el presidente del Congreso es fujimorista, vaya que vamos a estar en problemas. Entonces, ¿quién es ese justo en Sodoma? A ver, entre los 70, que no son fujimoristas. Nosotros esperamos que justamente estos son momentos de ir analizando, de ir pensando, de ir uniendo, de ir sumando voluntades para que se dé una buena gestión, porque yo creo que todo el Perú está esperando no solamente una mejor clase política, sino mejores instituciones, ¿no? Igual pienso de la policía, mire ese poder judicial que me da vergüenza ahora, estos jueces, estos fiscales. ¿Qué le pareció la incautación de la casa de gobierno? Terrible, terrible. Ah, terrible. Un abuso, una arbitrariedad, desproporcionalidad, falta de una mínima lógica. El momento en que lo hacen, cómo lo hacen. Yo no soy abogada, pero un sentimiento de ineficiencia, de más bien de venganza, ¿no? Entonces, y eso no se puede ver pues en un sistema de justicia, porque cualquier demócrata tendría que pensar, oye, si eso pasa a esos niveles, ¿qué no le pasa a la gente, al pueblo, que no tiene ninguna opción adicional a que de verdad le hagan justicia? Claro, si un fiscal te odia y un juez te odia y son amigos, fatal. Te quedaste sin casa por un tiempo, ¿eh? Después de repente te devuelven en el proceso, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Que no te usted bonito con el juez nomás. Bonito. Si su vecino es el juez, bonito, tiene que tratar. Si su vecino es el fiscal, con cariño. Mándele torta el día de la madre, mándele, ¿no? Porque de verdad, si le cae, olvídate. Nos tenemos que despedir, congresista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Esperemos que, Rosa María, que le hagan caso en el tema de la Contraloría, que podamos discutir una reforma constitucional, que no se piquen si no tienen la presidencia del Congreso, y que, bueno, que algún día Martín Vizcarra nos cuente toda la verdad. Y la va a tener que contar algún día. Esperemos que algún día la cuente toda la verdad y nada más. Que la verdad, como ahora la está contando Ollantumala, aunque todavía todos tenemos dudas sobre lo que él dice, ¿no? Yo particularmente creo también, y lo he dicho varias veces, que su prisión preventiva es un abuso y su limitación de su casa con sus hijos adentro, las camas y qué sé yo, es una barbaridad. Pero, otra cosa es creerle el discurso. Otra cosa es creerle el discurso. Y hay ahí muchas cosas que explicar todavía y que probablemente las haga, esperemos algún día, en un proceso penal que no termina, que no es que no termine, ¡no empieza! Señor fiscal, empiece, por el amor de Dios. O sea, el fiscal puede iniciar la acusación sin incorporar las pruebas de la defensa. O sea, ya la defensa las pidió, basta con eso. Y por eso las puede después solicitar durante el proceso. Puede acusar ya, con lo que tiene. Tiene 3 años de investigación de Nadine y 2 años de investigación de Ollantumala. Con lo que tiene, ya puede acusar. Mamita linda, acusa, por favor. Preciosa, ¿ya? Por favor, por favorcito. Igualito en el caso de Toledo. Yo no entiendo por qué en el caso de Toledo no acusan. Que esté ausente no implica que no lo puedan acusar. Que lo acusen, no tienen que extraditarlo, que lo acusen. ¿Ya? Y una vez que la acusación va marchando, marcha su extradición. No se puede dar inicio a juicio oral con su presencia hasta que él no esté. Efectivamente, ya está pues la cancha trazada. Hay una acusación fiscal. Y por favor, los del MTC.
con la plata en Andorra. No los han acusado. No tienen acusación. Ahorita van a pasar los 18 meses de preventiva. Eso es robo en banda. 18 meses de preventiva, porque se los agarraron en enero del año pasado, ¿no es cierto? Enero de este año, súmale 6 meses, para julio están saliendo. Así es. Así que, ojo al piojo. Y nadie habla de eso, porque esos son apristas. Entonces, eso es otro tratamiento, señora. ¿Qué le pasa a usted? Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir. Y no se diga de la señora Keiko Fujimori. Qué barbaridad. Nos vamos hasta mañana, hasta Rosa María. Hasta mañana. A pensar más. No se olviden de compartir este programa. Veo que lo comparten mucho. Me alegra que lo compartan en Facebook, que lo compartan en Twitter, que lo compartan por todos lados. Y, por supuesto, a los amigos de AM Tawa y a toda la red Sodomco. Muchas gracias por soportarme toda la mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, ya salió la nueva edición de nuestra revista.